Estamos de regreso en Evas Urbanas, en el segmento Vida Consciente con Nadia Abado, coach de vida, también instructora de yoga y consejera de mindfulness. ¿Cómo estás? Bien, Cris. Buenas noches a todos. Contenta de poder llevarles estos temas de reflexión. Hoy vamos a conversar sobre la verdad, sobre la honestidad, sobre decir la verdad. ¿Qué tan preparados estamos los seres humanos para tolerar cuando se nos dice la verdad? Y pareciese algo obvio que todos queremos tener en nuestra vida, la honestidad y la verdad. Pero a veces han habido, pleitos, disgustos, distanciamiento entre personas precisamente por el elemento de decir la verdad. Sí, es un tema bastante complejo porque las personas no quieren atreverse. Tal vez yo tengo que decirte algo que no me gusta o algo que no me parece o algún consejo. Y casi todas las personas queremos evitar conflicto, entonces mejor no le digo porque se puede enojar, me la voy a echar encima, las diferentes frases que usamos para evadir la verdad. Y si te fijas también, Cris, el hecho de decir la verdad incluye para muchas cosas, por ejemplo, a los nicaragüenses, bueno, yo creo que es una cuestión bastante latina, nos cuesta decir no. Entonces prefiero mentirte, por ejemplo, me decís, mira, ¿me puedes ayudar en tal cosa? Entonces yo te digo, sí, de antemano sé que no voy a poder, que no voy a poder llegarte a ayudar. Y por no tener el valor de decir la verdad y decir de antemano, no puedo, no tendré tiempo, no estaré disponible o no me siento bien, no lo hacemos. Entonces este tema es un tema bastante complejo porque se trata del valor también de las personas, del coraje de poder decir con honestidad lo que quiero o lo que necesito decirte. Sin embargo, fíjate que este tema es un poquito delicado porque los seres humanos somos tan complejos, todos somos complejos. Por ejemplo, si me llama alguien, digamos Nadia, y me dice, te invito a mi cumpleaños tal día, yo tal vez no puedo ir ese día, pero me da pena decirte en ese momento, exacto, no. Sin embargo, si la persona se quedase con mi, no puedo ir porque tal cosa, pero entonces ahí viene un reclamo de Nadia, digamos, que me dice, pero ¿cómo es posible? Y comienza ahí una negociación. Exacto. Entonces la otra persona tal vez, por pereza de tener que extenderse en su explicación, exacto, se queda con el sí, aunque sea una mentira. Exacto. Pero es importante que tengamos el valor de decir no cuando es no. No puedo, no te podría ayudar, no voy a asistir. Y es cuando comenzamos a hacer pequeños cambios en una cultura en donde no muchas veces es sí, donde sí a veces muchas veces es no. Vamos creciendo y los niños van escuchando las mentiras blancas, empiezan a escuchar a los padres mentir en cosas que tal vez los padres les parece algo insignificante, y vamos transmitiendo este valor. Por ejemplo, si me busca fulano, decirle que no estoy, o vas a venir, ¿por dónde estás? Ya estoy llegando casi, tal vez estás en tu casa vistiéndote. Sí. Entonces nuestros hijos nos van oyendo, van viendo, y el mundo este de las pequeñas mentiritas se va volviendo algo normal. Entonces es tan importante que tomemos conciencia de que no debemos de mentir ni en las más pequeñas cosas. Y el tema de hoy hemos querido también enfocarlo un poco en cómo poder decir la verdad sin que las personas se lastimen, se hieran. Hay forma de poder hacerlo y de poder ayudar a personas que necesitan escuchar su verdad o lo que nosotros consideramos como algo importante. Y es aquí, digamos, el factor que todos como humanos debemos de ir reaprendiendo, reeducándonos a poder hacer una comunicación de la manera menos chocante para la persona, porque ¿a quién le va a gustar una crítica? ¿A quién le va a gustar una verdad de esas que duelen, que son amargas? Sin embargo, no es tanto el qué como la manera. Exactamente. La manera en cómo lo va a decir. Exacto. Entonces, podemos decir verdades, podemos siempre y cuando tengamos una intención. ¿Para qué yo le voy a decir a Cris la verdad que quiero decirle? Entonces, lo primero es que tiene que haber una buena intención y un propósito. O sea, que eso que yo le voy a dar a conocer a ella le ayude y sea algo constructivo para su vida. Entonces es súper importante desde dónde emanamos y desde dónde vamos a comunicar, con qué intención vamos a comunicar. Otra recomendación es que siempre hay que hacerlo con amabilidad, con cariño. Y yo empezaría diciendo las cosas positivas. Si vamos a tener, digamos, una conversación, algo
que puede resultar incómoda o dolida para la otra persona, hay que como reforzar todas las cosas positivas, la fortaleza, y después entrar a la verdad o al punto que queremos que la persona tome conciencia sobre esto. Claro, y aquí, por ejemplo, a veces se da, por ejemplo, en las familias, a veces son los hijos los que quieren expresarle alguna crítica a sus padres. Entonces, a veces los padres no permiten, no siempre se da esa, digamos, libertad de que también el hijo pueda darle una crítica a un papá si no está actuando bien o a la mamá. Se torna un poquito a veces complejo. Sí, la verdad es que yo creo que también los hijos en realidad se convierten en nuestros maestros. A veces no necesitan un preámbulo para decirnos algo, sino que directamente vienen y nos dicen una verdad que nos llega al corazón. Creo también importante para poder comunicar las verdades o lo que queremos transmitir, la manera en que lo hacemos. Como mencionábamos, hay formas de decir lo mismo, pero de manera más sutil, más suave, con más amabilidad. Inclusive quisiera invitar a que personas que no puedan decir algo súper importante y una verdad a otras personas, lo hagan de manera escrita. La escritura sirve siempre y cuando sea siempre amable, o sea, aplica tanto para un lenguaje verbal como escrito, el poder decir las cosas con suavidad, el poder decirlas con amabilidad y siempre, como dije anteriormente, reforzando los puntos fuertes de lo que vamos a hablar y después las cosas que quisiéramos modificar. Esta opción, digamos, de lo de la escritura, a mí, por ejemplo, me ha servido bastante y yo les invito a de que puedan expresar, porque cuando uno anda cargando internamente algunas cosas que no me está gustando de una amistad, de una pareja, de en el trabajo, resulta bastante conveniente porque a veces, como son dos personas, a veces si yo le estoy, digamos, si uno pretende hacerle una crítica a otra persona o decirle una verdad a la otra persona, tal vez la otra persona se ofusca y comienza a refutar cada punto y terminas no expresándote de la mejor manera. Pero cuando es escrito, por ejemplo, muchas veces, por lo menos como un preámbulo, algo por escrito, así bien, de una manera empática, para posteriormente ya verse a la cara y entablar la comunicación. Buen punto, porque igualmente uno de los puntos importantes sobre lo que estamos hablando es que la persona que va a recibir, digamos, la crítica o la verdad puede responder, ¿no? Y nosotros tenemos que estar abiertos a la escucha, que cada quien va a venir y buscar cómo defenderse o rara vez pues aceptar completamente y con humildad decir realmente tienes razón. Entonces creo que es importante que la persona que va a comunicar la verdad tiene que venir abierta a poder escuchar. Y en el caso que es una comunicación escrita, abierta que también te puedan responder algo que no estabas esperando o algo que te puede doler, pero son varios riesgos que son necesarios tomarlos cuando verdaderamente queremos comunicar la verdad. Lo importante acá es que nos armemos de valentía, de coraje, de amabilidad, de amorosidad para poder comunicar verdades siempre y cuando creamos que son convenientes y necesarias hacerlas. Muchas veces pasa, por ejemplo, Nadia, que uno tiene amistades de toda índole, familiares, y de repente uno se coarta de manifestarle alguna verdad, porque también hay que hacerse como una especie de análisis, uno decir, realmente voy a beneficiar a esta persona con decirle esta verdad, para un beneficio para esa persona, pues sería como adecuado también no decírselo enfrente de la gente, o sea, tener el sentido común, claro, de encontrar el momento preciso, digamos, para manifestarle a la persona alguna crítica. No sé si te ha pasado de repente que uno dice, ¿cómo esta persona puede actuar de esta manera? ¿Será que no tiene amigos que nunca le han dicho, mira, cuando tomas de más, te portás súper mal, haces una cosa horrible u otro tipo de cosas, digamos? Sí, sí. Y a veces uno dice que tal vez no tiene amigos esta persona que nunca le han dicho, está siendo muy grosera, está siendo muy aquí, o una crítica que tal vez le va a doler, pero que es importantísima. Sí, pues como hablábamos anteriormente, a veces la gente quiere evitar los conflictos y no decir nada. Creo que lo importante acá es siempre formularnos la pregunta, ¿para qué quiero decir esta verdad? ¿Es necesario? Tal vez no es necesario, tal vez sí es necesario.
decirla de manera amable, con un propósito, reforzando lo positivo y diciendo palabras amorosas que también quisiéramos nosotros escuchar. Eso es importante y sobre todo promover la honestidad, que yo creo que aunque la honestidad a veces duela a algunas personas, pero al fin y al cabo uno en el alma puede sentir una especie de tranquilidad, porque al fin y al cabo es una verdad, que las verdades son irrefutables. Así es, sí, así es, y la persona tarde o temprano o lo descarta o lo recibe. Muchísimas gracias, Nadia. Todas estas reflexiones que hemos querido compartirles cada semana en nuestro programa, consideramos que son de vital importancia, y también Nadia está impartiendo sus talleres. Hace poco hizo uno que le fue súper bien, la gente salió contenta y con el alma llena. Cuando ustedes desee tener ese contacto con su interior, en el Facebook de Nadia está siempre poniendo los talleres, las conferencias y esa dosis espirituales que uno tanto necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese comercial. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.